Vámonos a nuestra primera enseñanza, así que busque su Biblia, acompáñenos, versículo a versículo, capítulo a capítulo, escudriñaremos la palabra del Señor. Hoy nos corresponde continuar con el estudio del libro de los Hechos, exactamente en el capítulo 8, desde el versículo 22. A los nuevos creyentes, cuando usted abre, dice Hechos, aparece un número grande que son los capítulos y números pequeños, eso se llama versículo. Porque aquí también se aprende. Hermano Areni, pastor, por favor. Amén. Dice de la siguiente manera: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque he hiel de amargura y en prisiones de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogá vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el Evangelio. Padre, gracias. Tu palabra ha sido leída, trae paz, medicina, amor. A través de esta tu palabra, cuando hoy preparamos nuestro corazón para recibir esta enseñanza, pedimos que uses a tu siervo, nuestro amado director, pastores, que vamos a ministrar tu palabra. Que el cielito, el cielote sea lleno de esta tu palabra. Lo creemos, decimos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno, qué alegría, qué gozo compartir con ustedes, mis amados amigos y hermanos, la palabra del Señor. Hoy estamos ubicados ya en este momento en la primera enseñanza en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 8. Vamos a, voy a ubicarme en el versículo 22. ¿Y por qué todas estas cosas que estamos viendo? Recuerden que Felipe fue a Samaria y empezó una revolución, pero una revolución de amor, sin metralladoras, sin bombas molotov, nada de eso, solamente con la palabra del Señor. Dice que les impusieron la mano a los creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Y ahí estaba un señor llamado Simón, el mago. Simón el mago. Él había conocido al Señor, o sea, lo había conocido en el sentido de que había oído acerca del Señor y quizás ya había dejado las mañas de estar haciendo su menjunje, su broma de brujo, de mago, estar hablando cosas sin sentido o engañando a la gente, en otras palabras. Haciendo cosas de magia, de mago. Pero sucede que al momento que conoce, que de verdad oyó la palabra, porque él oyó la palabra a través de Felipe, quizás abandonó esa cosa. Y eso, quizás la renta se le fue para abajo, porque ya no podía hacer broma de mago, ya andaba, era con los discípulos, ya andaba con Felipe. Entonces no podía seguir con su magia, con sus cosas que hacía. Y de repente el bolsillo se le fue bajando, man. Se le fue bajando el asunto del bolsillo, ya no había finanzas, man. Como los evangélicos, esos que hay veces que conocen al Señor, los artistas, por lo menos Johnny de México, un gran cantante, él conoció al Señor Jesucristo, pero cuando vio que no rendía mucho el asunto de la venta de la música de él, entonces dijo: no, que va, yo mejor voy a seguir mi trabajito. Entonces abandonó y siguió cantando. Hermano querido, este hombre a lo mejor la cosa se le puso un poco negra, un poco pesada el asunto. Ah, pero aquí cuando la gente recibieron el Espíritu Santo, él se fijó en el asunto y él dijo: ah, no, aquí está la cosa buena. Eso es lo que a mí me hacía falta. El Espíritu Santo, esa cosa que tiene Felipe en sus manos, que tienen los discípulos en la mano, y eso yo también lo necesito, porque entonces yo hago mi trabajo sanando gente por ahí. Hermano querido, y le propuso a Pedro que le diera ese poder también. Pero aquí conseguimos, hermano, lo que le dijo el apóstol del Señor. Dice el versículo 22: arrepiéntete. ¿Qué tenía que hacer el mago? Arrepentirse. Quiere decir que no estaba muy arrepentido. Arrepiéntete pues de esta tu maldad. El hombre era
entre blanco y negro. Entonces manifestó lo que había dentro de él. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios. Eso se lo dice Pedro. Y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Era grave el asunto, muy grave. Él pensaba que el don de Dios se compraba con dinero. Él pensaba eso, como muchas personas hoy día piensan, son evangélicos, pero piensan que pueden comprar los dones, los ministerios, pagando plata por ahí para sacar un cartoncito que diga apóstol. Y con ese papelito van a predicar con unción. ¿Qué va, mano? Negativo, eso no se compra así. Hay que ayunar y orar y buscar a Dios. Y entonces hay personas así que piensan porque van a un instituto. No estoy en contra de los institutos, ese problema es cada quien. Pero hay veces que creen que con meterse 4 o 5 años en un instituto, de ahí van a salir con una unción poderosa. Y a todo el mundo van a machucar. Yo estudié en el instituto Párate Bueno. Hermano, y quiere machucar a todo el mundo. No, señor, eso no es así. Los dones los da el Señor, los ministerios los da el Señor, pero este quería conseguirlo facilito, sin ayuno, sin oración, sin búsqueda, quería conseguirla con dinero. Con dinero, no, el don de Dios, los ministerios, esas cosas no se consiguen con plata, no, señor. Algunas personas que quieren comprar al pastor para que los ponga de segundo, le muestran al pastor, quitan mis diezmos, 20,000 bolívares. Entonces el pastor dice, ah, este es el candidato. Está comprando el puesto, poco a poco. Yo quiero llegar a segundo, después le doy un solo palo al pastor y me quedo yo. Plata, hermano, pensando en intereses personales. Y dice el versículo 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, que ninguna de estas cosas que habéis dicho venga sobre mí. Pero él no pidió perdón. ¿Se dan cuenta que él le dijo, rueguen al Señor por mí? Pero él no dijo, ay, perdóname, Señor, yo quise comprar el don con dinero, perdóname. No dijo nada, solamente le dijo al apóstol que rogara por él, para que no le viniera nada. Hermano, es dudoso eso, porque él, será el momento de decirle, no, tirarse de rodillas, la cabeza pegada al suelo, pidiendo perdón a Dios, pidiendo perdón al Señor, y no a San Pedro, y no al Señor, porque él estaba haciendo cosas, usted sabe lo que le dijo Pedro, raíz de amargura, prisión de maldad. Está, le digo poquito, ¿no? Ay, con eso, hermano, uno le dice una cosa de ese para tirarse de barriga. A pedir perdón al Perú. Este mago parece que seguía siendo medio mago. Porque él le dice que rogaran por él. ¿Por qué no ruega él? Hay personas que mandan a los demás a rogar por ellos y ellos. Así son la iglesia, la religión popular. Ruega por nosotros, ruega por nosotros. No, Señor, ruega por mí nada. Este caballero lo que tenía que hacer era arrepentirse, pedirle perdón al Señor y apartarse de su maldad. Y aquí dice que Simón le dijo a Pedro, rogá vosotros por mí al Señor. Usted no tiene que mandar a los demás a orar por usted. Ore usted, hay personas que ponen a todo el mundo a orar y ellos lo que hacen es dormir, no les importa. Bueno, pero ¿cómo es eso? Manda a los demás a orar y usted se queda muy tranquilo. Ore usted,
El mismo Dios que tiene el hermano Henry, lo tengo yo, lo tiene usted. Ay, hermano, una oración. Ore por mí todo el tiempo. Ore, pero ¿hasta cuándo, chico? Métete en ayuno, busca a Dios para que Dios te responda. No estés impulsando a los demás que oren por ti. Es bueno pedir la oración, pero no así. Entonces hay que humillarse delante del Señor, pedir perdón para que venga la misericordia de parte del Señor para con nosotros. Que Dios me lo bendiga y que Dios me lo guarde. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado el nombre del Señor. Esta es la predicación del Evangelio en Samaria. El día viernes dejamos hasta la parte del versículo 21, la narración de lo que fue, cómo fue Felipe allá a Samaria llevando el Evangelio y cómo hubo un hombre que ya explicaba nuestro director llamado Simón el Mago, viendo que el poder de Dios era extraordinario. Entonces dijo: véndame eso, denme eso a mí, yo lo necesito también. Pero ¿cuál era la intención? La intención era comercializar con esto. Y vemos la respuesta que le dijo el apóstol Pedro, diciéndole: bueno, tu dinero perezca contigo, creyendo que vas a comprar el don de Dios. Dice que después de esto, que tuvieron este encuentro allí en Samaria, después que reprendieron a este hombre llamado Simón, versículo 25 dice: ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Recuerde que habían salido de Jerusalén. ¿Quiénes? Bueno, el apóstol Pedro, el apóstol Juan. Ellos fueron a reforzar. Este es uno de los grandes equipos, Cristo Sana, de aquel entonces, cuando ellos van allá. Primero fue Felipe como punta de lanza, haciendo un bonito trabajo, preparando lo que nosotros denominamos el equipo de pregira. Fue Felipe como un equipo de pregira, anticipándose a lo que iba a ser el gran avivamiento en Samaria. Y luego vino el refuerzo, vino el apóstol Pedro. Y dice acá el versículo: ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Esta es la importancia de hacer un trabajo y no quedarse allí perpetuamente. Usted va como comisionado de Dios a hacer un trabajo a dicho lugar. Usted debe ir y cumplir la labor y saber cuál es su objetivo. Aquí sabía el apóstol Pedro y los que le acompañaban cuál era el objetivo. El objetivo central es predicar, hablar la palabra del Señor, testificar de las grandezas del Señor. Esto fue lo que hicieron. Esto fue lo que hizo el apóstol Pedro y el equipo que le acompañaba: testificar y hablar la palabra de Dios. Y dice: y volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el Evangelio. Esto se llama no perder tiempo. Ellos iban en las poblaciones, en los lugares, en los caseríos, en los lugares donde ellos entraban, bueno, testificaban, hablaban del Evangelio. Nosotros no podemos perder la brújula, no podemos perder el propósito por el cual hemos sido llamados. Hemos sido llamados para testificar, para hablar de las grandezas del Señor. Hemos sido llamados para anunciar este precioso Evangelio. Ahora pasamos al versículo 26, dice: Felipe y el etíope. Un ángel del Señor, después de estos acontecimientos, dice que un ángel del Señor habló a Felipe. Recuerde que este hombre viene siendo usado de una manera extraordinaria. Fue la visitación de Dios haciendo, preparando el camino en Samaria. Ahora se le aparece un ángel del Señor. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer para tener una bonita comunicación con Dios? Primero, preparar nuestro corazón, estar dispuesto. Estar dispuesto para toda buena obra. Y esto es lo que venía haciendo Felipe: ser un servidor del Señor. En segundo lugar, esto lo hacía Felipe, y no negarse al trabajo de la obra del Señor. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, que le dijo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es el desierto. ¡Wow!
Qué tremendo el encuentro de Dios. Dios hablándole directamente a Felipe a través de su ángel, diciéndole: tú vas a hacer esto, esto. Minuciosamente le dijo: levántate en primer lugar. Es que cuando nosotros decidimos servir al Señor, debemos estar preparados. Número uno, acá el Señor, el ángel específicamente le dijo: levántate. Le dice el versículo 26, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, al desierto. El Señor hoy te dice: levántate. Vamos a ver lo que hizo Felipe, si se levantó o no se levantó. Bueno, la historia continúa en labios del pastor Henry Aldana. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Elegidos por Dios para un trabajo. Recuerde que este Felipe que estamos hablando, juntamente con Esteban, fue elegido como 7 diáconos que se iban a encargar de atender las mesas para que las viudas de los griegos no, y de los judíos no tuvieran absolutamente ningún temor. Felipe fue a Samaria, un avivamiento tremendo en esa ciudad. Un brujo llamado Simón el Mago, que engañaba a todo el mundo y le decía que era el gran poder de Dios. Como hacen los brujos, dicen que es el gran poder de Dios, que trabajan con el poder blanco y con magia blanca, magia negra, y que es el mismo Dios. Hasta Cristo lo tienen por allí hablando de Cristo y la Biblia en el Salmo 91. Pero cuando llegó Felipe, ungido a través del Espíritu Santo, comenzó a verse lo que significa el verdadero evangelio. Así que cuidadito usted con brujos y con magos también, esos que meten la mano y sacan del sombrero un conejo, mueve la mano y salen unas palomitas volando. Lo están engañando, lo están engañando. Y mis amados hermanos, Felipe, en ese gran avivamiento, el Espíritu Santo, que lo dirige a uno totalmente, la ciudad conmovida, todos querían oír a Felipe. ¿Dónde está Felipe? Vamos por donde está Felipe. E inclusive los apóstoles vinieron desde Jerusalén para ver qué sucedía en Samaria. El Espíritu Santo agarró a Felipe y le dijo: Felipe, vete camino al desierto. Fíjese lo que es servirle a Dios. Los que somos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, nosotros no tenemos nadita que extrañarnos por lo que Dios hace. Señor, ¿por qué me vas a sacar de Samaria? Señor, tremendo avivamiento, yo soplo y la gente cae, se están saliendo los demonios, ahora me vas a mandar camino a un desierto. El ángel le dijo: levántate. ¿Y qué dice el versículo 27? Entonces, en este caso, él se levantó y fue, hablando de Felipe. Porque cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo, hay cosas que nosotros mentalmente no las podemos entender. Nosotros nos ha llamado Dios para obedecer. Tengo una iglesia grande, hay un avivamiento, y ahora me mandan camino al desierto, un lugar inhóspito. Y él fue y se levantó. Así tenemos que ser nosotros. Donde Dios nos llame, vamos con alegría y con gozo, porque él va a estar con nosotros. Y mientras Felipe se fue, dice la Biblia que sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén. Alguien que había ido a Jerusalén, venía de Jerusalén, un etíope, venía con un cargo tremendo. Un cargo tremendo, un cargo de confianza allí con la reina de Candace, que era la reina de los etíopes, venía de Jerusalén a adorar. Se estaba cumpliendo una petición de oración que en el Salmo 68:31 David dijo: de Etiopía vendrán y buscarán el nombre del Señor a esta gran ciudad. Y ahí estaba Felipe para obedecer lo que Dios le mandó. Y dice la Biblia que cuando llegó, había venido de Jerusalén para adorar y volvía en su carro y leyendo al profeta Isaías. Dejamos aquí a Felipe caminando. La Biblia nos adelanta lo que está sucediendo con este hombre que venía en el carro. No me salga usted que el hombre venía manejando el carro y venía leyendo. No, él era un alto funcionario. Había alguien encargado de dirigir la carroza. No vaya, hermano, que yo leí en la Biblia que uno iba manejando y iba leyendo. Si usted se pone a leer y se pone a manejar, se va a morir. Va a chocar o le van a poner una multa, inclusive si está
llamando por teléfono. De tal manera que el Espíritu Santo traslada a Felipe a donde está aquel etíope para traer palabra de Dios. ¿Para dónde está llamando Dios? ¿Para dónde te está dirigiendo Dios? ¿Te parece una cosa ilógica que Dios te llame a la medianoche y te dice, anda al hospital, quiero que vayas corriendo al hospital en la cama tal? No, Señor, que es muy tarde, ¿cómo voy a ir para ella? Voy a ir mañana. No, cuando el Espíritu Santo le habla a uno, uno tiene que hacer caso. Llama la atención que dice que fue un ángel. Usted no tendrá un ángel hoy en día, pero sí bíblicamente hay un ángel, y ese ángel es el pastor de la iglesia, porque la Biblia dice, escribe al ángel de la iglesia. Si el pastor lo manda a hacer un trabajo, diga amén, diga aquí voy, porque me habló el ángel de la iglesia. Y si usted no ha visto un ángel la mañana de hoy, véame la cara, soy el ángel de la iglesia de la misión número 21. Que Dios le bendiga. Gloria a Dios. Estamos en Hechos capítulo 8. Me corresponde los versos 29 y 30, que dice: y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: pero entiende lo que lees. Estas escrituras son muy hermosas, muchas cosas que enseñar, decir, pero por causa del tiempo, bueno, se resume bastante. Felipe era, como explicaron los pastores acá, era un misionero evangelista a tiempo completo. Felipe predicaba donde el Espíritu Santo lo guiaba, a donde Dios lo dirigía. Felipe estaba tranquilamente predicando en Samaria y se le ordenó que fuese hacia el desierto por la parte geográfica del sur. Cuando Felipe obedece, Felipe ve un tremendo carro. Ese carro era un carro real, de la realeza. Era un carro de un representante de una reina. No era cualquier persona. Ese etíope era eunuco, era inactivo sexualmente. Y ese hombre tenía un corazón sincero. Él venía de Etiopía a Jerusalén a adorar a Dios. Era un tipo de judío o prosélito. Venía de Etiopía a Jerusalén a adorar a Dios. El hombre era sincero. El hombre quería adorar a Dios, pero le faltaba a Jesucristo. Hay muchos seres humanos en el mundo entero. Quizá usted, amigo, usted quiere alabar a Dios, adorarlo, obedecerle, pero quizás usted está en una religión o en una secta que le impide servir a Jesucristo, que le impide servir al Señor, y a usted lo que le falta es aceptar a Jesucristo. Este hombre era sincero, adoraba a Dios, alababa a Dios. Dios conocía su corazón, que lo que hacía era de verdad de corazón, pero le faltaba a Jesucristo. Y el Espíritu le dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe obedeció, se acercó y se juntó. Hay una diferencia entre acercarse y juntarse, porque muchos de nosotros estamos cerca de la gente, pero no nos juntamos. La palabra juntarse ahí significa simplemente que prediquemos. Para que yo me junte con una persona inconversa es para predicarle la palabra. Si un cristiano se junta con muchos inconversos sin la intención de predicar, creo que está mal y se está desviando, se puede hasta descarrear. La única manera que usted se acerca a un inconverso es para que usted le predique la poderosa palabra del Señor. Felipe se acercó y se juntó, y muy sabio, como cual judío, preguntó. Él observó que estaba leyendo Isaías 53, donde habla de la profecía de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo. El etíope no sabía exactamente de quién estaba hablando. Y bueno, Felipe le dijo, tú tienes que aceptar a Jesucristo. Y aceptó a Jesucristo. Más adelante le van a explicar que el etíope aceptó a Jesucristo. Dios te bendiga, amigo, y Dios te guarde. Gloria a Dios. Me corresponde los versículos 31 y 32 del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Estamos estudiando ese pasaje de predicación. El tema es predicación del Evangelio en Samaria y el encuentro que tuvo este etíope
con el Señor también, porque aquí dice Felipe y el etíope. En toda labor hay fruto. Gloria al Señor por eso. Ok, dice los versículos, dice, y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Qué importante, amados hermanos, es cuando nos interesamos en saber algo. Este eunuco, ¿verdad? Este hombre que estaba leyendo la escritura pero que no la entendía. Así hay mucha gente, hay muchas personas que leen la Biblia pero no la pueden entender. ¿Por qué no la pueden entender? Bueno, porque esto solamente se entiende con la ayuda del Espíritu Santo. Si en usted no está el Espíritu Santo, nunca usted va a entender la escritura como la entendemos nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios damos, porque Dios envió a su Espíritu Santo a la tierra, y hoy ese Espíritu Santo nos revela la palabra de Dios, nos enseña la palabra de Dios. Por lo tanto, en esta mañana estamos viendo esta historia muy importante, lo que este encuentro personal que tuvo este etíope con Felipe, o con el Señor, mejor dicho, porque Felipe lo usó el Señor para entonces hacerle la pregunta, pero entiende lo que lee, bendito sea el Señor. Y él dijo, no, ¿cómo podré entender si no tengo quien me enseñe? Ah, pues ahora yo te voy a enseñar, le dijo Felipe. Entonces empezó a explicarle seguramente muchas cosas del pasaje que estaba leyendo, porque lo que estaba leyendo el etíope era justamente el pasaje de Isaías 53, que habla sobre la muerte del Señor Jesucristo. Es importante nosotros entender eso, ¿verdad? La muerte del Señor Jesucristo, la importancia que hay, ¿verdad? Que la importancia que hay en la muerte de Cristo, que no fue una historia más, sino algo que nos ha servido hoy día a nosotros para la salvación de nuestra alma. Que Dios me le bendiga y que Dios me le guarde. Continuamos con la enseñanza de hoy. Me corresponde el verso 33 y 34. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Acá podemos observar el contraste entre el hombre natural y el hombre espiritual. Tenemos al eunuco que tenía la palabra en sus manos, la estaba leyendo, pero no la entendía, porque no tenía revelación de la palabra, no tenía la llenura del Espíritu Santo. Asimismo, hoy en día contamos con gran cantidad de material bíblico que se puede estudiar, diccionarios, comentarios, enciclopedias, atlas, mucha información hay acerca de la palabra de Dios. Pero lo que muchas personas no entienden es que para poder vivir la palabra de Dios y para poder entender la profundidad, para tener revelación de ella, es necesario buscar a Dios delante, en su presencia, en oración, en ayuno, para que de esta manera podamos tener presencia de Dios y tener revelación de su palabra, para poder entenderla más claramente. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Vemos cómo él se encontraba confundido, no entendía la palabra de Dios. Asimismo, muchas personas en la actualidad, profesionales, científicos, licenciados, que
tienen un grado académico, un grado de instrucción, al leer la palabra no la entienden, mientras que hay personas humildes, sencillas, que no han tenido la oportunidad de estudiar y el Espíritu Santo les revela su palabra y la entienden con mucha claridad. Aún hoy en día esta escena se sigue repitiendo. Muchas conocemos de testimonio de personas que se le han acercado a hermanitos muy humildes, muy sencillos, para que les expliquen la palabra de Dios. Gracias a Dios hoy contamos con estos medios de comunicación para que la palabra llegue claramente a tu vida, llegue claramente a tu hogar, a tu familia. Conéctate con los matutinos, no te pierdas la bendición, porque aquí se predica la santa palabra de Dios y puedes entender mejor. No te encierres en tu propia opinión. Oye el buen consejo de los hombres y mujeres ungidos por el Espíritu Santo para comprender mejor la palabra y no caer en errores. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. Me corresponde el versículo 35 y 36 de este libro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide para que yo sea bautizado? Vemos a Felipe predicando el Evangelio basado en Isaías 53, 7 y 8, lo que venía leyendo, ¿verdad? El eunuco en aquel carruaje donde iba de viaje. Cuando él ve a Felipe, quizá que se sorprendió, pero Felipe le hizo una pregunta muy importante. Lee lo que entiende, y él dijo: si nadie me explica cómo voy a entender. Entonces Felipe comenzó a predicar el Evangelio de Jesucristo, y esto, ¿verdad?, movió, tocó al eunuco y pidió ser bautizado. Pero Dios, ¿qué impide? Quizás usted diga, ¿qué impide que yo sea bautizado teniendo tanto tiempo en el Evangelio? Bueno, ahora estamos en un proceso de doctrina, quizás que 3 meses, 4 meses, según el rendimiento que el nuevo creyente dé, ese es su tiempo para ser bautizado. Pero Felipe, como vio que este hombre estaba preparado, era un hombre totalmente eunuco, no tenía relación con ninguna mujer, quizás que no era casado tampoco, pero estaba dispuesto a dar el paso de obediencia para ser bautizado. Y Felipe en este momento aprovechó el tiempo, le dice a este hombre, y fue bautizado. Así comenzó Felipe, o siguió el rumbo en la predicación del Evangelio. Que Dios nos bendiga. Yeah. Mis amados hermanos, ha llegado el momento de la conclusión correspondiente al día de hoy en los matutinos que salen desde Guanare para toda la tierra. Les invito a abrir su Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, versículos 16 y 17. La explicación de la palabra será dada por el director nacional de la obra evangélica Luz del Mundo, licenciado Juan Rafael Luque. Y la lectura será a cargo del pastor Argenis Cáceres. Y la lectura comienza ya. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Señor, gracias, tu palabra ha sido leída. Es el momento de la conclusión de este matutino. Usa tu siervo de una manera grande y especial. Oh Dios, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, gloria al Señor. Qué bueno, aquí estamos listos para la conclusión del día de hoy. Y estamos ubicados en el libro de San Juan, capítulo 2. Dice acá la Biblia que el Señor Jesucristo se molestó. ¿Por qué se molestó? Porque consiguió que la casa de oración
estaba llena de cambistas, vendedores de todas clases. Esto no ha cambiado. Esto no ha cambiado, con la diferencia que antes vendían eran palomas, cambiaban dinero, cosas así, pero muy poco ha cambiado hoy día. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque sencillamente dentro de algunas iglesias, de algunos locales donde se hacen los cultos, hasta cierto punto se ha convertido en un mercado también. Hay veces que la iglesia, para lo que menos debe servir es para el exhibicionismo, y es lo que más se ve hoy. Vamos a la iglesia para exhibir nuestros peinados. La soltera o el solterito, que no es malo arreglarse, de repente quieren mostrar las mejores pintas para ver qué pesca. Algunas jovencitas quieren ir desnudas a la iglesia, ya no le quieren, ya no se quieren tapar las piernas. ¿Andan vendiendo algo? No se venden palomas, ya no hay cambistas, sino personas que irrespetan la casa de oración. Y eso es peligroso, eso es muy peligroso cuando vemos hoy que suceden cosas tan tremendas, ¿no? Que no se respeta el lugar del culto cuando se está alabando a Dios, hermano, parece una feria. Unos caminan para allá, otros para acá, unos gritan, otros no sé qué, como si nada. Y el Señor Jesucristo se puso molesto porque su casa la estaban convirtiendo en una cueva de ladrones, una cueva de vendedores, de buhoneros. Hermano, eso no es bueno. Hay iglesias que son como club social. O sea, ¿sabe lo que es club social? Que tienen los miembros y llegan y hacen su fiesta y su cosa. Más se la pasan haciendo fiestas que predicando el evangelio. Todos los domingos una fiesta. Hermano, que no es que malo hacer fiestas, sí es bueno, pero vamos a poner cada cosa en su lugar. Vamos a poner cada cosa en su lugar. Aquí dice el verso 16: y dijo a los que vendían palomas. Hoy día no se venden palomas porque esas están burreadas por todos lados. Al contrario, a veces que uno tiene que correrlas. Dice: quitad de aquí esto. ¿Qué tenemos nosotros que quitar hoy día? El ¿cómo? Que la gente quiere exhibirse. El que toca la guitarra, el que menos es glorificado es Dios, porque quiere presentarse es él. Tiki, 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 dándole a esa guitarra y se mueve porque quiere exhibirse. Pero ¿por qué no causa impresión espiritual eso? Hay veces que se convierte en entretenimiento carnal y no de adoración a Dios. Es lamentable, pero así es. Por eso que vemos que algunos cantantes nunca se dedican a buscar a Dios, sino a cantar. Nunca están en un culto, nunca son llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Sencillamente porque están pendientes de la guitarra y del teclado. El salmista David, él tocaba, pero estaba lleno de Dios. Y cuando tocaba él, los demonios salían en el nombre del Señor. Pero hoy día, ese espíritu, no todo, indiscutiblemente, hay veces que se presentan esas cosas. Entonces, en vez de glorificar a Dios, a algunos les provoca mover la cola. Pero no se manifiesta Dios. Eso es peligroso, muy peligroso. La casa de oración es para adorar a Dios, para darle gloria al Señor. Y si alguien canta, debe ser para Dios y no para entretener nuestro cuerpo. Es para glorificar a Dios. Que sea malo moverse, no, no es malo, pero depende cómo lo haga. Depende cómo lo haga, porque hay algunas personas que se pasan, hermano, y a Dios no le agrada, porque eso es peligroso. La carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida.
Cuando se alaba a Dios, bueno, se mueve con todo, con todo. Pero también hay que tener cuidado, que no vaya a ser que veamos, estamos convirtiendo la casa del Señor solamente como una vidriera donde mostrar lo que hay. Que aquí se demuestre, en la iglesia se demuestre que ahí está el poder de Dios. Cuando se canta, que Dios se mueva. Cuando se ora, que los enfermos sean sanos. Eso es la casa de oración. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consumió o me consume. Hermano querido, hay veces que uno ve esas cosas y a uno le entristece de ver que hay veces que a la iglesia viene tanta gente, pero hay veces que no vienen a buscar a Dios, sino que vienen por exhibirse, por presentarse, por mostrar la última pinta que tiene, o para que alguien no diga nada. Pero yo creo que la casa de oración sigue siendo casa de oración, y que debemos estar velando para que no nos convirtamos nosotros como en ese caso, que lo que era un mercader. Que Dios nos ayude, hermanos queridos, que Dios nos ayude a tener cuidado y a velar, a velar. Usted ve que antes un niño no podía estar corriendo en el culto. Ahora no, los padres le dicen: corran, 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 corran. Y los muchachitos juegan hasta pelota dentro de los templos. Si su hijo le gusta jugar pelota, debería decirle al pastor que le haga un salón ahí al lado para que jueguen pelota. Pero en la casa de Dios no puede haber entretenimientos carnales para que la gente desvíe su vista de las cosas espirituales y se dedique entonces a mirar a un niño. ¡Ay, tan bonito que brinca! Y uno deja la palabra por ver a un niño brincando. ¡Ay, esa es una gracia! O alguien con un teléfono, chaca, 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 mandando. Esa no es la casa de Dios. Ese es un bochinche. En la casa de Dios se va a inquirir acerca del Señor Jesucristo. A la iglesia se va a buscar a Dios, se va a orar, se va a buscar la presencia de Dios. Pero es peligroso, muy peligroso, el llamado a los evangelistas, el llamado a los cantantes. El llamado es para todos. Velemos, velemos para que nuestra congregación no se convierta en un mercader, no se convierta en una vidriera de exhibición, sino que demostremos con hechos que Dios se mueve dentro de la casa de oración. Que Dios nos ayude, hermano. Tengamos cuidado y luchemos, luchemos para que se mantenga, ese temor reverente a la palabra del Señor. Cuando usted es un niño corriendo entre el templo, llame a la mamá. Algunas mamás se ponen muy bravas. Cuando, hijo, siéntese. Ah, no, casi que se lo tragan. Ah, deja que está mi hijo. Si lo deja seguir así, va a llegar a marihuanero. ¿Por qué? Porque usted le está enseñando a molestar en el templo. Los hijos míos, que Dios me los bendiga, desde pequeños nunca usted los veía corriendo dentro, nunca. Llegaba y se sentaba ahí donde se le decía: usted se sienta aquí. Y eso hay que enseñárselo a nuestros hijos para que no creamos malandros. Que Dios nos ayude a velar por las cosas de Dios, cuidarnos de esas cosas que pueden perjudicar la integridad, la moral, el buen funcionamiento de la iglesia o de la casa de oración. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. El versículo 18 dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Los judíos, ¿verdad?, estaban, como se dice, atónitos, perplejos. No sabían por qué el Señor decía esto, para qué lo decía. Estaban pidiendo que les descifrara qué señal quería decir con eso que les estaba explicando. Claro, como se decía en la otra enseñanza en el libro de Santiago,
en la primera enseñanza, no entendían por qué, porque no tenían el Espíritu Santo de Dios. Solamente descifraban las cosas carnalmente, más no con el Espíritu. Por eso que estas personas, más adelante, el Señor les explica a qué se refería, por qué les estaba hablando de esta manera. Porque Él les quería hablar una cosa, pero para que le entendieran espiritualmente. Hoy en día hay que estar velando, como dice nuestro hermano Juan, hay que estar velando para que no se nos escape nada de las cosas que se nos dicen, que tiene que ver con el Espíritu, con el crecimiento de nuestra fe, como la segunda enseñanza. ¿Por qué? Porque han de discernirse espiritualmente. Cada creyente debe estar presente, debe estar con la mente abierta a las cosas y las enseñanzas que se dicen en cada escuela dominical, en cada culto, para que no se nos escape nada, para que nuestro crecimiento espiritual siga surgiendo y que podamos entender las cosas que Dios nos dice para nuestro crecimiento. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Yeah, yeah, yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, amén. Dios les bendiga. Me corresponde el versículo 19 y dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. El Señor acá les habla, Jesús les habla con toda autoridad y les dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿A cuál templo se refería Jesús? Jesús no se estaba refiriendo a lo que veían ellos, a la estructura, sino que se refería a Él, porque el Señor dice en su palabra que nosotros, tú y yo, somos templo y morada del Espíritu Santo. Y el que destruye el templo, o sea, el que destruye el cuerpo, Dios lo destruirá a él. Así que tú y yo debemos cuidar nuestro templo, el templo de Dios, amén. No usarlo para cosas que a Dios no le agradan, no usarlo para fornicaciones o cosas que a Dios no le agradan. Debemos descuidar nuestro cuerpo. Pero el Señor se refería a él, porque él iba a derramar su sangre en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros, amén. Dios le bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor. Me corresponde el verso 20. Dice: dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Vemos como los judíos aquí le hacen una pregunta al Señor, porque el Señor estaba muy seguro de lo que le estaba diciendo, ya que ellos no entendían, de acuerdo a lo que decía nuestra hermana anterior, que él lo decía era una parte espiritual, que él iba a construir el templo en 3 días. Esos 3 días iban a ser los 3 días que el Señor iba a estar cuando él fuera crucificado. Iba a tener 3 días en el infierno peleando por cada uno de nuestras vidas, luchando contra el enemigo, para que hoy en día nosotros estemos aquí alabando y glorificando su nombre. En esos 3 días el Señor luchó por nuestra vida, por nuestra salvación. Entonces ellos no podían entender eso. Sin embargo, el Señor hoy nos permite a nosotros entender que Él ha derramado su vida por cada uno de nosotros, para que nosotros podamos dedicar nuestro cuerpo, ya que somos templos del Señor, cuidarnos y fortalecernos cada día en el Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Seguimos en esta hermosa enseñanza, estamos aprendiendo. Me corresponde al versículo 21 y el versículo 22 del libro de Juan, capítulo 3, dice: mas él hablaba del templo, de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que él había dicho, se acordaron que él había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estamos hablando de la purificación del templo. Ya hemos hablado de lo que es la estructura, que hoy es casa de oración, o es llamado casa de oración, que tenemos que cuidarla. Pero si nosotros no cuidamos el templo, que hoy en lo espiritual representa nuestro cuerpo, no vamos a poder cuidar entonces la estructura donde estamos, porque la Biblia dice que Jesús no habita en templo hecho de mano de hombre, no está encerrado en esas 4 paredes.
El Señor está aquí porque aquí está el pueblo, el templo de Dios, alabando su nombre, alabando su presencia, y Él habita en este lugar porque aquí está el pueblo que Él ha redimido con su sangre. Aquí habla que Él estaba hablando de Él porque Él le había enseñado a sus discípulos que Él iba a morir, pero que al tercer día resucitaría. La Biblia nos enseña que nosotros hemos sido lavados, hemos sido purificados con la sangre de Cristo, hemos sido hechos nuevas criaturas, que ahora somos templo y morada del Espíritu Santo. Por eso tenemos que guardar nuestro cuerpo. Hoy en día el mercader también está dentro de la casa de oración y dentro de nuestros cuerpos, porque muchos andan, como decía el pastor, en exhibicionismo, andan allí como un mercado. En un mercado no hay una quietud, sino que hay voces por todas partes y se exhiben cosas de distintas maneras. Así hoy también muchas personas andan exhibiendo, tienen cosas colgadas en diferentes partes, como un mercado, y Dios no nos ha llamado para eso. Nos ha llamado para que glorifiquemos su nombre, porque Él nos ha resucitado a través de su sangre, y estamos esperando esa venida del Señor Jesucristo. Pero Él dice, la iglesia, dice la Escritura, que Él viene a buscar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, que le alabe. Amén. Por eso tenemos que cuidarnos, y creemos que Jesús ha resucitado y que viene por esa iglesia que le alaba. Que Dios me le bendiga y que Dios me le guarde. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Maravilloso la palabra del Señor! Hermano Henry, seguro usted tiene que decir algo. No, hermano, creo que... Lo veo con ganas. No, creo que es una palabra que ha impactado. El Espíritu Santo nos ha hablado en esta mañana respecto a lo que sucede en los templos. Casa de oración será llamada. Y esta enseñanza que nos lo da Dios a través de usted es para que nosotros, como pastores y ministros de Dios, recapacitemos y hagamos un análisis de todo lo que está sucediendo en nuestro lugar, en el templo, la casa del Señor, y actuar con mucha sabiduría, porque el celo de la casa me consume. Sí, Señor. Así que lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Si en alguna manera nosotros hemos dejado que sencillamente la casa de oración, que es unas paredes, pero el Señor está ahí. Jehová está aquí, dice la Biblia. Jehová está aquí y yo no lo sabía. Pues cuando usted llega a la casa de oración, Jehová está ahí esperándolo, y Él hay que rendirle honor y respeto en el nombre del Señor. Y con respecto al templo espiritual que somos nosotros, el cuerpo físico es el templo del Espíritu Santo. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a veces que el corazón se llena de tantos animalitos de estos. Está lleno el corazón de amargura, está lleno el corazón de orgullo, de cosas malas, y entonces necesitamos que el templo del Espíritu Santo esté limpiecito para gloria del Señor. Vamos a pedirle perdón al Señor, así que la mano en el corazón, la mano derecha en su corazón, y vamos a hacer la oración. Vamos a pedirle al Señor, porque de repente usted o yo mismo hemos caído en esa liviandad. Que Dios nos ayude y nos perdone para que corrijamos las cosas que hay que corregir. Diga conmigo: Señor. Señor. Dios mío, gracias. Dios mío, gracias. Por esta palabra, que he oído hoy. Yo sé, Señor, que me he descuidado. He visto esto como algo normal. Pero tu palabra dice que a ti no te gustó lo que hicieron los cambistas. Pues nosotros también debemos, Señor, oír lo que tú nos dices para corregir. Dios mío, perdóname. Yo me he descuidado. No he hecho lo que tú me has dicho. Perdóname, Señor. Perdona mis pecados. Perdona mis maldades. Señor Jesús, límpiame con tu sangre. Límpiame con tu sangre. Y hazme nueva criatura. Permite, Señor, que en mi cuerpo sea morada del Espíritu Santo. Que sea lleno de ti para servirte, para predicar tu palabra. Dios mío,
Ayúdame para apartarme del pecado, de la inmundicia, de la fornicación, del adulterio, de la idolatría, de la borrachera, de todas esas cosas. Y ayúdame para serte fiel. Gracias, Dios mío, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por mí. Gracias, Señor. Ahora me declaro salvo. Me declaro salvo y escrito en el libro de la vida. Soy de Cristo, que lo sepa el mundo entero. Soy de Cristo, desde ahora y para siempre. Amén y amén.